Hola queridos seguidores, bienvenidos a mi canal Tutoriales Pony Malibu, en el día de hoy quiero enseñarles el trazo básico de falda pero no es el mismo básico que yo les enseñé eh, al principio en mi canal, sino que este es un básico mejorado, este es muchísimo mejor entonces, eh, de hace mucho tiempo lo tenía, no sé por qué no se los había enseñado, a veces con tanto tutorial olvido que hay cosas que no les he enseñado aquí les quiero mostrar por ejemplo a mi maniquí esta faldita se la he hecho con ese trazo básico y como ustedes lo pueden ver, queda bien entalladito al cuerpo de la maniquí. Miren las pinzas cómo llegan de bien justo a la altura donde tiene que ser la cola, obviamente aquí pues se nos hace un tris en la pinza de bombita porque como la aguja es tan gruesa y pues no podemos dar la terminación en miniatura, exacto. Pero sin embargo, pueden ver cómo da la bombita de la cola muy bien. Y como tiene como un asentamiento aquí debajo de la cola, eso nos va a ayudar a que ella no se nos levante aquí, que se levantan así lo más de feo. Entonces, este asentamiento es para eso. Aquí le podemos ajustar muchísimo más. Ahorita les explico por qué está un poquito como englobadito ahí, pero ya queda muchísimo mejor. Se si aplican el truco que les voy a dar, pero es dependiendo de cada cuerpo. ¿okay? Pero quiero que miren: aquí se supone que iría al cierre. Le he puesto un alfiler. Este molde es precioso, yo sé que cuando ustedes hagan todas sus falditas, a ustedes les va a encantar este molde, a todo el mundo le va a encantar porque forma divino. Bueno, yo voy a trabajar la talla 8. Ustedes pueden tomar las medidas a su cliente o pueden trabajar con mi tabla de medidas que en mi blog está para descarga, comentario abajo les dejo el enlace. Necesitamos contorno de cintura, contorno de cadera, altura de cadera, largo de falda, y separación de gusto. Esas son las medidas que necesitamos para hacer esto. Yo ya les he enseñado en mis otros videos cómo tomar todas esas medidas. Es bueno que se vean todas las lecciones porque estar repitiendo en cada lección estas cosas pues nos hace alargar demasiado el video. Entonces también les voy a dejar enlace para que vayan y vean cómo se toman las medidas de mujer. Listo. Cuadro base con mitad de contorno de cadera más 5 y largo de falda corta. En la talla 8 es 45 centímetros. Primero vamos a marcar nuestra altura de cadera. En este caso son 19 centímetros. La marco en ambos lados del cuadro. Voy a unir esos dos puntos con una línea recta de lado a lado. Una vez marcada, mi altura de cadera voy a subir 4 centímetros para banda anatómica. En el caso de la falda, ¿para qué necesitamos la banda anatómica? Porque en esa altura de 4 centímetros le damos el mismo ancho que tenga la cadera para que la falda quede de ese mismo ancho de este punto hacia arriba y así como que no se nos estreche tan rápido, cosa que causa que la falda se nos esté subiendo al caminar. Entonces, la banda anatómica nos ayuda a dar esa misma medida allí. Entonces, trazamos de lado a lado otra línea. Vámonos con el delantero que nos va a quedar en este lado. Entonces, vamos a marcar un cuarto del contorno de la cintura más un centímetro. 68 dividido 4 son 17. Entonces, dice que es un cuarto más un centímetro, entonces serían 18. En el delantero no vamos a hacer pinza. Ese centímetro es que estamos haciéndolo para compensar que ahora se lo vamos a quitar en la parte de atrás. ¿Por qué? Resulta que nosotros somos en la parte de la cintura más anchitos aquí adelante que en la parte de atrás. Entonces, por eso se hace más un centímetro. Si la persona, este es un tip, ustedes saben que me gusta darles tips adicionales. Si la persona es de muslo prominente, esa que se le sale ese muslito acá y acá, y de cintura pequeña, entonces sí es mejor que hagamos una pinza. Entonces, a esa medida le agregaríamos la pinza y haríamos la pinza. En este caso, la falda básica para cuerpo estándar no es necesario, no vamos a hacer pinza adelante. En la cadera. Vamos a marcar un cuarto de contorno de cadera menos 1.5 a 2 centímetros, dependiendo de cuánta cola tenga la persona. La medida normal es menos 1.5, ¿ok? Si tiene más cola, entonces me lo hacen un cuarto de contorno de cadera menos 2. ¿Por qué? Porque es que esos dos se los vamos a quitar a la parte delantera y ahora los vamos a aumentar a la posterior, que es donde está nuestra nalga. Entonces, bueno, un cuarto de contorno de cadera menos 1.5 me daría 22. Marco mis 22 en la banda anatómica y en la línea de cadera. En el bajo vamos a marcar exactamente la misma medida ya que la falda básica debe venir recta allí. Vamos a unir estos puntos. Y en la cintura vamos a unir con una semicurva. ¿Qué pasa aquí? Aquí es donde aplica esto que yo les digo aquí, que a veces se nos hacen unas bolsitas. ¿Por qué? Cuando la persona es muy caderona y cintura pequeña, o sea, existe mucha diferencia entre la cintura y la cadera, esta curva no la debemos sacar tanto así. Es inclusive al revés, ella puede que se hunda un poquito y luego salga, ¿ok? Entonces, cuando hay mucha diferencia, debemos de llevarla casi que recta o inclusive un poquito hacia adentro. Y ya aquí, como que fusionamos con esta curvita de acá. Eso es lo que pasa en este maniquí. Él tiene mucha cadera y cintura muy pequeña. Entonces, mire, aquí debe estar más hundidito para que él vaya fusionando hasta llegar aquí. Obviamente aquí ya debemos desvanecer los picos. Entonces, vamos a hacerlo lo más recto que podamos. Ahora vamos a trazar una línea que aunque no vamos a hacer pinza, sí vamos a trazar la línea de centro de pinza, que es guía. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos faldas en nezgas que necesitamos extender esa línea hacia abajo o necesitamos agregar pinzas para hacer traslados. Entonces es bueno tener dibujada allí donde va ubicada la pinza para hacer las nezgas. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí aplicamos mitad de separación de gusto, que es la medida que hay de pezón a pezón. Se divide a la mitad, en este caso es 8.5. De cadera subimos 6 y allí a esa altura vamos a llevar nuestra pinza. Entonces voy a escuadrar. Listo, recuerden que no le vamos a hacer pinza porque no hemos agregado para pinza es solo una línea guía. Si ustedes ya le fueran a hacer la pinza, entonces le agregan acá, si le van a poner una pinza de 2 centímetros, o sea, de uno a cada lado, entonces le agregarían acá los dos en el costado. Y las pinzas cuando se, co cuando se cosen se deben de coser 2 centímetros más arriba de donde termina. O sea, aquí fusionamos y empezamos a bajar como en venita, como haciendo una venita. Más rectico para que ella se difumine bien. Vamos a bajar un centímetro acá en la cintura. Esto siempre es una caída que hace que nos forme más bonito. Bajamos ese mismo centímetro acá en, en la línea de pinza. Llevamos ahí recto y vamos a desvanecer en semicurva hacia el costado. Cuando vamos a hacer la falda, pues la eliminamos de una vez, pero cuando lo vamos a tener es como plantilla básica que a veces necesitamos unirla a la blusa para hacer vestido. Entonces, bueno, que la dejemos hasta arriba y simplemente tenemos aquí marcado. Y ya sabemos en el trazo posterior que vamos a hacer en cintura: vamos a entrar 1 a 1.5 centímetros. Si tiene más de erguer, 1.5, si tiene un poquito menos, 1. Entonces voy a entrar 1.5. A partir de allí debemos de marcar un cuarto del contorno de cintura menos uno porque ese uno de más ya lo tenemos acá en el delantero. Entonces un cuarto contorno de cintura menos un centímetro más lo de pinza que son tres centímetros de pinza. Casi siempre esa es la medida estándar. Si es cuando tienen la cola más, más planita, entonces la pinza es más pequeña. Cuando la cola es más grande, la pinza debe ser más grande. Pero, ¿qué se recomienda? Este es otro tip que les va. No se recomiendan hacer pinzas más anchas de 3 centímetros. Entonces, si la pinza la van a hacer más grande de 3, entonces lo mejor es que la repartamos en dos pinzas. Digamos que tiene 5 centímetros de pinza, entonces hacemos una de 3. Y hacemos otra de dos. Así queda mejor repartido acá en la cola porque cuando es tan grande en una sola pinza nos queda es como un pico acá. Entonces por eso es más bonito hacerla en dos, ¿ok? Que como sabemos eh, cuál es la medida de pinza? Pues restamos cadera y cintura. Digamos que tiene 100 de cadera. Y tiene eh, 70 de cintura. Entonces nos quedan 30 centímetros. Esos 30 centímetros lo dividimos en 10. Allí nos quedaría un valor de 3 centímetros en la pinza. Tomamos cadera, lo restamos con cintura y el resultado lo dividimos entre 10. Ese resultado final es lo que debe de medir nuestra pinza. Entonces, ¿qué pasa? Si esta cadera ya midiera eh, 120 digamos 120 menos 70 nos daría 50 y 50 dividido 10 ya nos daría 5. Si ¿Sí ven que ahí es donde nos damos cuenta que el cuerpo necesita una pinza más grande, en este caso es que lo repartiríamos en dos pinzas. Entonces, vuelvo a lo mío. Un cuarto del contorno de cintura menos 1 me da 16, más 3 de pinza serían 19. En la cadera vamos a marcar un cuarto de contorno de cadera, perdón en la banda anatómica, un cuarto de contorno de cadera más lo que le restamos al delantero. Miren que al delantero le quitamos 1.5, entonces lo vamos a aumentar en el posterior. Entonces sería 23.5 más 1.5 serían 25 centímetros. Recuerden que se marca lo mismo ahí, en cadera y en el bajo. Entonces ahora voy a unir todos esos puntos, igual que hicimos en el delantero. Ahora vamos a unir el 1.5 que habíamos entrado acá en cintura. Lo vamos a unir a la banda anatómica en línea recta. Pero siempre que hacemos estas cosas... Cuando vayamos a cortar, miramos que no hayan piquitos, siempre que hayan esos piquitos redondeamos allí o difuminamos, ya que nosotros no somos de forma cúbica ni cuadrada ni nada, siempre somos, tenemos escurvas. para la pinza, vamos a entrar el telio. ¿Qué es el telio? Es la mitad de separación de busto, lo mismo que hicimos acá. Entonces, vamos a entrar eh, 8.5, en este caso es para esta talla. Vamos a subir los mismos seis de la línea de cadera para saber a dónde la llevamos de largo. Escuadramos, marcamos allí y recuerden que marcamos dos hacia arriba para empezarla a cerrar ahí como difuminadita. Vamos a marcar la pinza de tres. Entonces marcamos. 1.5 hacia cada lado. Unimos a los dos que subimos. Hay una medida que no les dije que debemos de tener acá, que es radio de cola. Debemos de tener la medida del radio de cola si queremos hacer un asentamiento bien perfecto acá en esta falda. Desde la altura de cadera se mide hasta donde termina la curvita del derrier, qué medida tenemos. Pero de pronto cuando la ubiquemos acá en el alto de cadera la vamos a ubicar más arriba o más abajo de lo que medimos en un principio. Entonces para que no suceda eso, cuando tomemos la altura de cadera, que nos dio 20, en este caso de este maniquí, termino de medir hacia abajo. Entonces es 31 que me dio ahí donde termina la curva de la cola. ¿Qué hago yo? Pues resto mis 20, resto mis 31 menos 20 y me quedan 11 centímetros. Eso significa que de la cadera hacia abajo bajo 11. Entonces, que les quede claro, ¿cuál es el radio de cola? De la altura de cadera, medir eh, dónde termina la curva del terrier, dónde se, se hunde ella bien allí. Perdón, porque es con este. A ver, 11 centímetros. Y acá en el bajo voy a entrar 1.5. Eso es un asentamiento que vamos a hacer allí, que es el que hace que no se nos levante la falda. Voy a tener estos puntitos marcados. Ahorita los uno, porque les voy a mostrar algo aquí. Voy a bajar uno en la parte posterior, en mi cintura. Si tiene mucha cola, se baja un poquitico más. Entonces se baja por ahí 1.5 en este caso estándar es un centímetro. Voy a hacer lo mismo aquí como en mi altura de pinza, igual que hicimos en el delantero, y cuando las pinzas se unan, ellas deben de quedar del mismo largo, si no, nos va a quedar una más arriba que la otra. Entonces, siempre uno toma esa medida, siempre toma esa medida. Que de aquí a los dos hay 10. Entonces, de aquí para allá, para la otra pinza, deben de haber los mismos 10. Para que cuando yo una mis pinzas, ellas empaten perfecto. Y de ahí hacia el costado, lo uno en semicurva. Como estamos bajando uno en la cintura, se nos va a quitar largo a la falda, entonces debemos de recuperarlo acá en el 1.5 que entramos en el bajo. Entonces vamos a bajar uno allí y lo vamos a unir en línea recta al costado. Vamos a unir desde ese punto en línea recta acá el 1.5 y hasta y de ahí del 1.5 hasta el radio lo vamos a unir en una curvita que es como hacia adentro, miren. Esto hace que la falda nos duerme perfecto y aquí difuminamos. Y tenemos listo nuestro básico de falda, vamos a recortar para que vean cómo quedan los moldes. Pierden los marcadores. Bueno, entonces aquí colocamos básico de falda delantero, talla 8, o colocan también eh, talla de mi clienta Liliana, o bueno, como se llame su clienta. Aquí debe de ir centro doble con dobles de tela, ¿ok? Para que la falda salga completa. Acá en el posterior sí nos debe de salir partido porque aquí debe llevar cierre. Entonces, este sería uno por talla y este sí sería dos por talla. Básico de falda posterior, talla 8. La línea de hilo de nuestro delantero, pues, debe de ir paralela en la misma dirección. Que esta línea del centro en el posterior con la cadera podemos escuadrar una línea de hilo eh, en el posterior, en la parte del centro, me le deben de dar 2.5 centímetros, ya que allí va el cierre, el cierre se pega. Hasta acá está la banda anatómica o hasta la altura de cadera, ¿ok? De ahí para allá ya va cerrada. Si le van a sacar una pretinita a esta falda, pues sacan una línea, un rectángulo, perdón, que tenga. Contorno de cintura más cuatro de monte más dos de costura, ¿ok? Entonces sería contorno de cintura más seis centímetros. ¿Qué ancho le dan acá? Si la pretina es de 3 centímetros, pues me la sacan de 6 más 2 de costura sería 8. ¿Por qué de 6? Porque la pretina va a doble. Recuerden, 3 para el frente y 3 para el revés son 6 y 2 de costura 8. Ah, si esta pretina se la agregan a esta falda sin quitarle nada de la falda, les va a quedar falda súper alta, súper alta, súper clásica. Porque mire que la pretina va a quedar de la cintura hacia arriba. Los 3 centímetros. Si ustedes ya quieren que les baje más, pues entonces ustedes primero deben descaderar. Después de que hayan descaderado, si miden, cuánto miden sus contornos de cintura, ok. Entonces ya tomarían estas dos medidas, las suman y las multiplican por dos, ya que aquí tenemos solo la mitad del molde. Entonces, eso deben hacer. Si la quieren más bajita, sin incluir la medida de pinza, ¿no? Porque obviamente está al cerrar, ella no queda ahí. Bueno, queridos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este básico de falda. Eh, quería enseñárselos porque quiero enseñarles como varias faldas que hay que son muy lindas. Entonces vi que el básico que les había enseñado la otra vez, pues es un básico muy bueno también, sirve, pero este básico es más anatómico todavía. Entonces, espero que les haya gustado muchísimo. Eh, recuerden suscribirse al canal si son visitantes para que reciban muchos más tutoriales. Ayudarme a compartir y no se vayan sin dejar su like. Síganme en las redes sociales también. Nos vemos en una próxima ocasión.